Hola amigos de Byshop, bueno, aquí tenemos una cámara IP de seguridad. Esta cámara IP graba de día, graba de noche, es compatible con Android, es compatible con Apple y también es compatible con tu computadora Windows. Bueno, lo primero, aquí tenemos la cámara. Esta cámara gira en cualquier ángulo, gira en hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Se conecta por medio de Wi-Fi, tiene micrófono ya que graba audio y también video. Y bueno, lo primero, bueno, aquí tenemos una tableta Android, vamos a conectarlo a la tableta Android. Abrir la caja, vamos a ver el eliminador, un cable Ethernet, es muy importante este cable, al rato voy a explicar por qué. Un soporte, la cámara va aquí y esto lo puedes atornillar a tu pared para que puedas poner la cámara pegada a la pared. Un kit de taquetes y tornillos. Y por último, aquí tenemos la cámara. Los LEDs que se ven alrededor del lente son los LEDs infrarrojos. El LED verde es el indicador de que la cámara está prendida. Aquí tiene un puerto Ethernet, también tiene la entrada para conectarle el eliminador y aquí, bueno, aquí está el micrófono. Ok, ahora veamos cómo configurar esta cámara IP. Lo único que vamos a ocupar es el eliminador y el cable Ethernet. También vamos a ocupar el router con el que ustedes tienen Wi-Fi, no importa la marca, solo tienen que ser su router y obviamente tienen que tener internet. Bueno, lo que hacemos es conectar el cable Ethernet aquí y el otro extremo de su cable Ethernet a alguno de estos puertos que son para conectar cosas. Bueno, una vez que conectamos el cable Ethernet, vamos a conectar el eliminador en el que dice en este que dice DC 5 volts. Ahí van a conectar el eliminador y van a conectar el Ethernet. Pues esperen un minuto, por favor. La cámara se está iniciando. Como pueden ver, aquí está el internet activo y ya se prendió el LED indicador. Va a activarse la cámara. Lo que va a hacer es dar unas vueltas de reconocimiento para que esté funcionando totalmente bien. Esperamos a que deje de moverse
y regresamos. Carga la cámara. Nosotros vamos a configurar la aplicación que es necesaria para esta cámara. Lo que tienen que hacer es entrar al Play Store e instalar esa aplicación. Ustedes le dan en el buscador y buscan iIPCam. Aquí está iIPCam. Y esta es la aplicación que ustedes deben de instalar. Una vez instalada, ustedes le dan en abrir. Se va a ver este menú. Bueno, lo que tienen que hacer es irse a la sección de añadir nueva cámara y le dan en escanear código QR. Ok, ahora volteamos la cámara y ahí ven un código QR. Lo que tienen que hacer es tomar su dispositivo y escanear el código QR. Una vez que lo escaneó, se van a agregar los datos de la cámara, el usuario, y no viene con contraseña, viene así, tal cual. Le dan en hecho. Ahora verán la cámara IP en línea. Eso significa que ya está totalmente configurado. Le dan un solo clic y listo. Volteo esto. Ya está. Ahí me veo yo. Para moverla es muy sencillo. Con los gestos de hacerle así. Hacia acá. Hacia acá. Es muy sencillo. Se mueve conforme ustedes lo tocan. Tiene visión nocturna. Voy a apagar la luz para que aprecien la visión nocturna. Ok, como pueden ver, ahí está activada la visión nocturna. Tiene un gran alcance esta cámara. Graba desde muy muy lejos. Ok, bueno, tenemos varias opciones. Podemos tomar fotografías. Podemos tomar video. Ahí está grabando el video. Lo podemos guardar. Listo. Podemos darle zoom. Podemos configurar el brillo. Podemos configurar varios perímetros de esta cámara. Podemos activar el audio. Ok, en esta opción que tenemos aquí, ustedes la activan, tocan el micrófono y cuando empiecen a hablar, en la cámara se va a escuchar la voz. Haz de cuenta, ustedes están en cualquier otra parte y ustedes tocan aquí y la persona que esté en el lugar donde está ubicada la cámara va a escuchar lo que ustedes le están diciendo. Por ejemplo, su hijo entra a una habitación, la cámara les avisa que entra, ustedes le dan en tocar aquí, tocan aquí y le dicen a su hijo que no haga algo. Y ya, para eso sirve, para que ustedes hablen desde su tableta o desde su celular y puedan decirle a la persona que están viendo lo que ustedes quieran. También con esta opción de aquí pueden configurar la visión nocturna. La voy a apagar. Ok, ahí ya está apagada la visión nocturna. Ahora la activo
y listo, ahí se activa la visión nocturna. Ok, ¿cómo configuramos la cámara al Wi-Fi para que no lo conecten directamente al Ethernet? Bueno, se regresan, abandonan la cámara por el momento y se van a opciones avanzadas, que es aquí. Como pueden ver, tenemos varias opciones. Tenemos la opción de Wi-Fi, la opción de usuario, alarma, email o grabar. Ok, empecemos con la más importante, que es Wi-Fi. Le damos un solo clic. Ahí está configurada a mi red Wi-Fi. Ustedes le van a dar en accesos, puntos de acceso. Van a seleccionar su Wi-Fi. Por ejemplo, este es tu Wi-Fi. Le das clic. Y aquí en esta sección de contraseña pones la contraseña que viene en tu router. Voy a prenderlo. Entonces aquí va la contraseña que viene en el router aquí atrás. Pones ahí tu contraseña y una vez que pusiste tu contraseña le das aquí en hecho y te va a aparecer así como en el mío. Esta es mi red de Wi-Fi conectado. Eso significa que ya puedes desconectar el cable Ethernet y colocar la cámara donde tú quieras. Ahora pasemos a la computadora. ¿Cómo configurar la cámara IP en su computadora? Bueno, tienen que repetir los mismos pasos de conectar a la corriente y el Ethernet. Una vez que hicieron eso, pasamos a la computadora. Van a insertar el disco que venía dentro de la caja y van a ver estos archivos. Bueno, ustedes van a instalar este mismo. China Mobile is Special Setup. Una vez que lo instalaron, lo abren. Este es el programa ya instalado. Bueno, para agregar una cámara es muy sencillo. Bueno, darle clic en control del aparato. Ahora ustedes le van a dar en Ajouter. Aquí van a poner cualquier nombre. Aquí donde dice Alistair, tienen que poner Admin. Donde dice Mod de Pase, no ponen absolutamente nada. Y donde dice ID, van a poner la contraseña que viene debajo de su cámara. ¿Qué ID es el que van a poner? Se los enseño. Es el ID el que viene aquí. Ustedes van a poner ese ID en la computadora. Ya puse mi ID. Ustedes le dan en sí. Una vez que ya se agregó ahí, le dan aquí. Y le dan en Recharger. Va a aparecer que la cámara ya está conectada. Cerramos esto. Nos va a aparecer aquí la cámara, le dan doble clic y se va a abrir esta ventana. Eso significa que la cámara está lista. Bueno, cierran esta opción y como pueden ver, la cámara ya está activada. Me está viendo en tiempo real. Tiene visión nocturna. Tiene movimientos en 360 grados. Puede hacer absolutamente todo. Si quieren grabar un video, le dan en control de aparato. Perdón. Le dan en control de sistema. Y ustedes van a crear una carpeta donde quieran guardarlo. Yo creé una carpeta en el escritorio llamada cámara. Ok. Entonces abren la aplicación, le dan aquí y para que se guarde en la carpeta cámara, ustedes le dan en este es para fotografías. Le dan seleccionar, escritorio, cámara, fotos y aceptan. En el siguiente, igual, este es de videos, seleccionan, escritorio, cámara, video. Y aceptan.
todos los archivos que ustedes graben o tomen fotografías les van a aparecer ahí. Un solo clic, listo, tomo una fotografía, ahí está grabando video. Cuando quieran grabar el, guardar el video, le dan otro clic y listo, el video ya se guardó. Ahora, ¿cómo ven los archivos? Minimizamos esto, vamos a cámara, aquí tenemos fotos y video. Bueno, seleccionamos fotos, aquí están las fotografías que la cámara me acaba de tomar, y en video están los videos que tomé. Ustedes pueden controlar la cámara desde esta cosita. Pueden subir, bajar, moverse hacia un lado o hacia otro. Pueden agregar en esta aplicación hasta 4 cámaras. Entonces no importa que solo tengan una, pueden poner de 1 a 4 cámaras. Esta fue la cámara de seguridad IP. Gracias.